Cleofas fue seguidor de Jesús durante su ministerio terrenal y fue uno entre los pocos que vieron al Señor el día de su resurrección. Cleofas no era uno de los 12, pero algunos han supuesto que era uno de los 70. Si quieres leer un poquito más de información, Lucas capítulo 10. Las escrituras no nos dan ningún detalle acerca de Cleofas, aparte de que él y un discípulo desconocido vieron al Señor resucitado en su camino a Emaús. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores se sintieron perdidos, sin esperanza. A pesar de haber escuchado a Jesús enseñar durante 3 años, muchos de ellos todavía tenían una comprensión limitada de quién era Jesús y qué había venido a hacer. Creían que Jesús había venido a salvarlos del dominio romano en lugar de salvar al mundo del pecado y la muerte. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, se sintieron abatidos, temerosos, a pesar de las repetidas declaraciones del Señor de que Él debía sufrir, morir y resucitar. El día de la resurrección de Jesús, algunas mujeres y los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, fueron a la tumba y vieron que faltaba el cuerpo de Jesús. Lo puedes leer en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Lo puedes leer en Marcos capítulo 10, versos del 1 al 8. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y Juan capítulo 20, versículos del 1 al 8. La mayoría de los seguidores de Jesús, incluyendo a Cleofas, aún no entendían exactamente lo que había ocurrido. La noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba viajó rápidamente y ese mismo día, Cleofas y un compañero anónimo estaban discutiendo la tragedia de la muerte de Jesús y el misterio de su tumba vacía mientras viajaban de Jerusalén a la ciudad de Emaús. Era un viaje de 7 millas. Calculamos que podrían ser 30-35 kilómetros. La Biblia dice que mientras hablaban y discutían estas cosas entre ellos, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero se les impidió reconocerlo. Lucas capítulo 24, versículos 15 y 16. Jesús tenía algunas cosas que enseñar a los hombres sin la distracción de su emoción y asombro al verlo vivo. Mientras caminaban, Jesús se unía a la conversación de los hombres con una pregunta. ¿Qué están discutiendo juntos mientras caminan? Cleofas y su amigo se detuvieron preguntando a Jesús con tristeza cómo no podía saber lo que acababa de pasar en Jerusalén. Jesús obviamente no ignoraba los eventos a los que se refería a Cleofas, pero preguntó por ellos para llevar a estos 2 seguidores al descubrimiento. La respuesta de Cleofas insinúa los límites de su comprensión, ya que en su explicación se refiere a Jesús como un profeta, aunque uno que era poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo puedes leer en el versículo 19. También menciona que tenían y que esperaban al que iba a redimir a Israel. Versículo 21. Cleofas no podía comprender los acontecimientos de esa mañana. No podía comprender la historia de los ángeles, la tumba vacía. Como no había hablado con nadie que hubiera visto realmente a Jesús resucitado, Cleofas había dejado de dudar. Y Jesús reprende a Cleofas y a su compañero por su incredulidad. ¡Qué insensatos sois! ¿Y qué tardos para creer que todo lo que han dicho los profetas? Lucas capítulo 24, versículo 25. Luego Jesús pasó el resto del viaje explicando todo lo que se había dicho acerca de él en las Escrituras, yendo hasta Moisés, pasándolo por los profetas. Jesús había enseñado a menudo indirectamente, a través de parábolas, comparaciones, a lo largo de todo su ministerio. Pero en esta ocasión, bendijo a estos 2 seguidores con una descripción paso a paso de la persona y la misión del Mesías de una manera que pudieran entender. Los hombres estaban tan intrigados y sedientos de más que cuando llegaron a Emaús, al fin del día, y parecía que Jesús tenía la intención de continuar, le rogaron que fuera a su casa y cenara con ellos. En la mesa Jesús hizo algo que sus seguidores le habrían visto hacer más de una vez a lo largo de su ministerio.
tomó el pan y, dando gracias a Dios, lo partió y comenzó a dárselo a Cleofas y a su amigo. Fue entonces cuando a los hombres se les permitió reconocer a Jesús. Pero en el momento de su revelación, Jesús desapareció de su vista. Estaban asombrados de no haber reconocido a Jesús antes y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? A pesar de lo avanzado de la hora, Cleofas y su compañero regresaron inmediatamente a Jerusalén para contarles a los discípulos de Jesús de lo que había sucedido. Mientras hablaban con los 11 discípulos y los demás reunidos con ellos, Jesús apareció en medio de ellos. Lucas capítulo 24, verso 36, confirmando el testimonio de que Él había resucitado de entre los muertos. Estamos hablando de un hecho puntual. 3 días después de su resurrección, Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino de Emaús. Y remarco que no es cualquier camino. Es uno puntual, preciso. Si tenéis una Biblia a mano, si pueden y quieren, yo te invito a que leas este pasaje. Este pasaje tiene una belleza escondida que a mí me intriga. Esta es la belleza de estos versículos que te invito a que lo leas. Mediten la palabra de Dios. Métanse en la escena de Emaús. Y no dudo en que es la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre nos dice mucho más de lo que pensamos, porque en Dios no hay tiempo. Y ese mismo día sigue siendo nuestro día. Muchas veces en la vida nos identificamos con aquellos caminantes. De por sí, ser cristiano significa ser un caminante. Y todos recorremos caminos distintos y a la vez el mismo, el camino de Emaús. Literalmente, Emaús quiere decir aldea. José María Escriba decía que nuestro Dios ha llenado de dulzura este nombre. Y Emaús es el mundo entero, porque el Señor ha abierto los caminos divinos de la tierra. Cabe destacar que los discípulos se dirigían en dirección contraria a la recomendada por el Señor, que era Galilea. Id predicar el mundo a todas las naciones, a Galilea, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Estaba lejos de la mente de estos discípulos encontrar a Jesús vivo luego de que lo crucificaran, luego de lo que pasó en el Calvario. Sin embargo, no es obstáculo alguno para que el Señor se ponga manos a la obra para que los dos regresen. Dios no da nunca a nadie por perdido. En lo hondo, en lo profundo de su corazón, estos dos hombres profesan un fervor extraordinario hacia Jesús. Aún estando desolados, con tristeza, esperaban un salvador que les quite del yugo romano, de esa opresión, y se encuentran con un hombre sencillo, humilde, que cargó los pecados de la humanidad. Aun estando tan desolados, los discípulos no se han desligado del todo. Ciertamente desbordan veneración hacia su antiguo maestro. Y entre lecturas que se hacía para poder acercarles esta reflexión, hay algo que me llama la atención, y es que el pasaje nos da a conocer el nombre de uno de los discípulos. Este es el personaje que queremos presentaros en este día, Cleofas. El otro no tiene nombre, tal vez para que tú y yo podamos ocupar ese lugar. Así, si pones tu nombre a ese otro discípulo, pasas a ser realmente protagonista de la escena. La palabra de Dios rebalsa belleza. En el Evangelio no sobra ni falta nada, y el Señor no deja ningún detalle al azar. Jesús se acerca buscando nuestra mirada. Y en este pasaje vemos cómo Jesús nos lo pone fácil. Consigue que las personas tropiecen, entre comillas, con Él. Él está siempre junto a nosotros. Es Él
quien se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Si queremos alcanzar la santidad, basta dejar que se acerque más y más. En este pasaje se nos demuestra que, a pesar de que tenía mucha admiración por el Maestro, sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Para reconocer algo primero hay que conocerlo, ¿verdad? Y el conocimiento que hay en Dios suele ser muy... El conocimiento que solemos tener tú y yo de Dios es muy limitado. Generalmente la idea que se tiene de Dios se parece muy poco a Él. Y viendo que no reconocieron a Jesús en ese camino, a mí me da a entender que ellos no vieron a Jesús. Y si lo vieron, la tristeza que llevaban consigo les tapó la visión. Uno puede entender que ellos habían escuchado hablar de Jesús, por eso no lo reconocían físicamente. No dice nada al respecto, pero no reconocieron a Jesús en ese momento. Lo reconocen más adelante, cuando Jesús parte el pan. Cristo camina junto a ellos. Cristo camina junto a aquellos hombres y provocó el encuentro para volver a rescatarlos. Jesús quería que regresen a Él. Y Cristo se somete a nuestra capacidad y logra abrir el corazón de los hombres con palabras sencillas. ¿Qué ha pasado? Él conoce lo que pasó, pero de esta manera da pie a la conversación. Y estos dos discípulos se refieren a su maestro, a Jesús, en pasado. Fue, hizo. Solemos olvidar que como en ese momento Jesús está vivo y camina junto a nosotros. Está a nuestro lado ahora mismo. Estos dos discípulos hablaban de Jesús en pasado. Había muerto. No encuentro mejor manera de explicarlo. Quizás me equivoque. Quizás puedes aportar tu comentario. Jesús provoca el encuentro del cristiano con la cruz. Y seremos buenos cristianos en la medida en que sepamos aprovecharnos de ese sufrimiento. Evitar la cruz sería evitar la redención. Evitar el dolor en nuestra vida sería evitar nuestro papel corredentor, como dicen varios hermanos a los que he escuchado compartir sobre este tema. Ya no podríamos ser Nicodemo, Juana, María Magdalena, Verónica, Juan, José, Susana. Seríamos muchedumbre anónima. Habríamos perdido hasta el nombre. Así como Jesús provee este encuentro, les pregunta a sus discípulos para hacerlos entender. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Imagínate cómo habrá explicado esto, comenzando por Moisés y explicándoles todas las escrituras que se referían a él. Recuerda que el trayecto de Jerusalén a Emaús era de unos 30-35 kilómetros, andando. Fíjate la conversación que podían haber tenido. Fíjate el tiempo que Jesús tuvo para explicarles desde Moisés hasta la muerte de la cruz. El Evangelio se caracteriza por la esperanza. Aquellos hombres recobraron la esperanza por hablar con Dios. Y aquí podemos observar el poder de la oración. Cristo se acerca, se tropieza en tu camino. Te tiende esa mano amiga, lazos de amistad. Quiere unir tu corazón con el suyo. Y esa es la belleza de la amistad. Los discípulos le dicen, quédate con nosotros esta noche porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Cleofas y el otro buscan una excusa para invitar a Jesús y seguir charlando con él. Y podríamos decir que Cristo sabía que acabaría invitándola a entrar. Pero igual en esa escena, Él iba a seguir caminando. Él iba a seguir el camino. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente delicado al tratar con las almas. No es Jesús amigo de las cosas bruscas ni de violentar. Él respeta nuestra libertad. Libre albedrío. Él está a la puerta del corazón, recuerda. Esto lo dice Apocalipsis. Llamando. Esperando a que tú abras la puerta. La medida en que Jesús entra a tu corazón es la medida en que te abres con Él. Cristo no va a entrar por la ventana, no va a echar la puerta abajo.
Tú tienes que abrirle la puerta. Quédate con nosotros porque ha oscurecido. Esta fue la oración o estas fueron las palabras de Cleofas y su compañero. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús. Qué dolor si no le pedimos quédate. Quédate con nosotros, como canta el grupo Misión. Quédate con nosotros en esta reunión. Imagínate ese momento, que conoces cara a cara al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no le dices, quédate con nosotros. Señor, se está haciendo de noche, tengo mi casa. ¿Para qué vas a ir a un hotel, a otro mesón? ¿Para qué vas a seguir en el camino? Quédate con nosotros. Podemos prepararte una buena cena. Tenemos cama, podrás ducharte, tenemos ropa. Qué invitación, ¿verdad?, de Cleofas y su compañero. Que me parece curioso que la Biblia solo menciona a Cleofas y no menciona al otro. Yo siempre digo que cuando hace mención a personas y no dice su nombre, por lo menos en el Nuevo Testamento, yo podría ser esa persona. No menciona el nombre de la mujer samaritana, pero podríamos ser tú y yo la mujer samaritana. Pon tu nombre a la mujer samaritana. Pon tu nombre a este discípulo. Sabemos que uno era Cleofas y el otro no sabemos su nombre. Pero pon tu nombre a ese discípulo. Qué bueno que podamos decir, Señor, quédate con nosotros. Qué bueno que puedas decir, Señor, quédate en mi vida. Quédate conmigo. Es el momento de invitar a Cristo a quedarse en nuestras vidas. No olvidemos lo que dice el libro de Apocalipsis cuando dice Jesús que está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre, él entra para cenar juntos. Y Cleofas estaba diciendo como el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Señor, te abro la puerta de mi casa, quédate, cena conmigo, cena con mi compañero. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la palabra de Dios. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y el corazón, entrará a nuestras vidas y se quedará. Y llegó el momento. Luego de que Jesús pasa a la casa de los discípulos, tras charlar con ellos, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo distribuye entre ellos. Y en ese momento cayó la venda de sus ojos. Lo reconocieron al partir el pan. Hace poco hemos compartido sobre el maná. Él es el maná, él es el pan del cielo. Él es el maná que descendió del cielo. De hecho, la programación de Radio Solidaria, de lunes a viernes, a partir de las 8, tenemos un programa de mensajes, de predicaciones, que se llama Pan del Cielo. Lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify, lo puedes encontrar también en la cuenta oficial de Solidaria TV. Te invito a que te suscribas a la cuenta, activa las campanas de notificaciones porque encontrarás mensajes de los diferentes pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Se llama Pan del Cielo. Cleofas y este discípulo reconocen a Jesús al partir el pan. Ese hombre es Jesús. Jesús, con todo este proceso, el acercárseles, entrometerse en su conversación, caminar junto a ellos, quedarse junto a ellos, hablarles y partir el pan con ellos, logra encender sus corazones, avivar la llama dentro de ellos. Y cuando un corazón está alegre y enamorado, nadie lo para. Y cuando lo reconocen, el mismo Cristo desaparece. De modo que el corazón de los discípulos grita con más fuerza que era Cristo el que había estado con ellos. Con él vino la alegría y los deseos de emprender nuevos caminos. Y se levantaron a toda prisa y regresaron a Jerusalén. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Mañana vamos a Jerusalén, que acabamos de llegar. 30 kilómetros andando. Lo hacemos mañana. No, se levantaron a toda prisa y regresaron a Jerusalén. Les dio igual la distancia. Les dio igual los kilómetros recorridos. Volvieron a tomar las riendas de una vida dirigida al Señor, cumpliendo lo que Él pidió desde un principio,
que se dirigieran hacia la tierra prometida. Y ese fuego que Cristo encendió en nosotros para que no se apague debe propagarse. Alimenten, propaguen ese fuego de Cristo. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, tú lo quieres compartir con los demás. No te lo guardas, no escondes el tesoro en la tierra, sino que lo proclamas a todos. Ese es el mensaje. Id por todo el mundo predicando a Cristo. Para los discípulos de Emaús fueron de gran importancia dos cosas: la palabra de Dios y ese encuentro personal con Jesús. ¿Cuán importantes son estas dos cosas en nuestra vida? Son estas dos cosas las que nos conducen a una relación más íntima, más profunda con el Señor. Permanezcamos siempre fieles al Señor en nuestro particular camino de Emaús. Pídele a Cristo cada día: Señor, quédate con nosotros. Señor, que no me separe de ti. Como cristiano, tienes la seguridad de que Jesús vive y está a tu lado. Jesús nunca abandona a los suyos. Como fieles discípulos de Él, tampoco le abandonemos nosotros. No entristezcamos al Espíritu Santo. Porque Jesús quiere estar con nosotros. Pero luego somos nosotros el que tomamos la decisión de que no nos soltemos de esa mano. Aliméntate de la palabra de Dios y podrás afirmar como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cleofas y este discípulo, que desconocemos su nombre, pero que podemos ser tú y yo, tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y hasta que Jesús no parte el pan, ellos no le reconocen. Cuando lo reconocen, deciden partir a Jerusalén y contar las buenas nuevas. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tengo un encuentro personal con Jesús, le invito a que more en mi vida. Quédate en mi casa, Jesús, quédate en mi vida. Te acepto en mi vida, Señor. Y después voy a predicar de Cristo a otros. Eso es lo que tiene que hacer todo discípulo. Arrepentimiento. No hay conversión sin arrepentimiento, eso hay que tenerlo claro. Acepta a Jesús en tu vida, invítale a que viva en tu corazón y después predica a otros. Predica a tu familia, predica a los más cercanos, esos familiares inconversos. Muéstrales, compárteles el amor de Cristo y después comparte el amor de Cristo a todas las naciones. Id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura.